Bienvenidos a esta nueva previa, Emelec versus Cumbayá. Mira atrás cómo está haciendo fila la gente, cómo viene llegando acá la gente en bomba. Y siguen llegando pequeños como este, campeón, ¿cómo estás? ¿Con quién vienes acá? Con mi mamá. ¿Te obligaron o tú quisiste venir? Yo quería venir. ¿Te gusta ver Emelec? Sí. ¿Y si juega mal? Lloro. ¿Ha pasado que ha llorado? Sí, a veces se desanima cuando eso, pero igual siempre le gusta ver los partidos. ¿Usted lo ha visto que se enoje? Sí, se enoja bastante. ¿Dónde está la camiseta de Emelec de ella? ¿Sí, por qué se le puso la de? Es que yo no tengo camiseta. ¿Te la va a obligar a su mamá que le compre? Sí. Mamá, por favor, para mi próximo cumpleaños. Mami, para mi próximo cumple, cómprame una camiseta. Ahora, ¿cuánto crees que quedamos hoy? 3-0. ¿Tú cuánto crees que quedamos? 5-0. ¡5! Oye, qué optimista este. Chócala ahí, mi pana. ¿Tú cuánto crees que quedamos? 2-0 está bien. ¿Tú vienes siempre al estadio? A veces sí, a veces no. Es que somos de milagro, no siempre venimos. ¿Hoy vinieron solo para acá, el Capuel, o también para aprovechar otras actividades? Sí, venimos solo por el partido. Que lo disfruten entonces, ¿no? Chao, campeón. ¿Alguien que le quieras mandar saludos allá en Milagro? A mi familia. ¿Y a tus amigos de la escuela no? ¿Te caen mal? No, ok, a ninguno. ¿Tú le quieres mandar saludos a alguien? No. Hola. Solo hola, nada más. Mi pana, buen provecho. ¿Cuánto quedamos hoy, mi bro? Ganamos 3-0. Buen provecho. 3-0, ya está. Pregunta para ustedes, a ver qué tan azules son. ¿Qué jugador jugó en Emelec, campeón con Emelec, jugó en la selección, mundialista con la selección ecuatoriana, actualmente está en Cumbayá? Difícil, ¿no? Nada, no. Complicado, una más fácil. Lateral derecho. Pared. Bien. Hormiga pared. Pero ya por la ayuda, pero sí, no era difícil, ¿verdad? No era difícil, sí. Oye, hermano, ¿la mejor contratación de este año? Castelli. Castelli. ¿Después de Castelli? No, el Sarno, Castelli. ¿De lo que has visto? Bueno, por ahí Meli. ¿Cómo crees que vamos a quedar el clásico, que es el próximo partido local? O sea, es un partido complicado a Barcelona. ¿Vas a venir? Normal. ¿Con permiso o sin permiso? Oye, ¿tú te pareces a Daddy Yankee viendo todo? Con permiso, todo bien. No, un partido difícil, pero sí se puede igual. ¿Tú cuánto crees que quedamos? 2-0. ¿Y hoy? Hoy 3-0. ¿Recuerdas cuánto quedamos el año pasado contra Cumbayá? Empate, aquí en el Capuel. Sí. Empate, claro. No, ganamos 3-0. 3-0, sí. ¿Cuál es de quién? De la Yoya. Yoya, doblete de la Yoya y uno de Leguizamón. Bueno, mis panas, buen provecho, ¿eh? Se les enfría ahí, mi brother. Azul, mi brother, ¿cuánto crees que quedamos hoy? 2-1, por ahí. ¿Tú recuerdas qué jugador jugó en Emelec, campeón con Emelec 2017, jugó en la selección, mundialista con la selección y actualmente está en Cumbayá? Cumbayá. Sí, juega en Cumbayá ahorita. No recuerdo, ñaño. Lateral derecho. Jugó en Barcelona también. No recuerdo, ñaño. La Hormiga. La Hormiga. Dale, mi brother. El año pasado, ¿te acuerdas cuánto quedamos contra Cumbayá? La verdad no me acuerdo. La pregunta es la siguiente. Jugador de Emelec, campeón 2017, lateral derecho, jugador ex Barcelona, ex Deportivo Quito, jugó en Emelec ese año, campeón con Emelec y actualmente está en Cumbayá, también en la selección. Juan Carlos Paredes. Qué bien. Usted sí está al tanto del fútbol, mi brother, porque le hice esta pregunta a varias personas y tenía que darle muchas pistas. ¿Qué consideras tú que es lo clave en este Emelec? Se ve mucho compañerismo en la cancha, todos ayudan. Lo que tenemos que hacer, la verdad, es ser súper precisos y al momento de marcar. No podemos dar pistas que nos concreten y no poder concretar las que tenemos que hacer. Para mí Emelec es un equipo que en medio campo tiene mucho despliegue, pero nos falta físico. Hay que aprovechar que no estamos jugando torneos internacionales y que los demás van cambiando y van rotando, y aprovechar y no dejar pasar las victorias como las hemos venido pasando en el Capel, que pasó con mucho runa, pasó con Orense allá en Machala, y eso no puede pasar. ¿Y vas a estar presente acá en el próximo partido? Claro, el clásico. El clásico del astillero. ¿Quién vas a venir? Con mi novia, con mis amigos. ¿Con mi novia, con la esposa, con todo? No, pues solo con la novia. Ya, mi brother, disfrútalo. ¿De dónde vienen? De Letral 8, por ti. Sí, de Letral 8 venimos. ¿Familia, los tres? Hijo y un vecino. Ah, belleza. ¿Cuántos años tienes tú? 21. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Primera vez que vienes? No. ¿Ustedes vienen de donde las papas queman? La entrada de la 8. ¿Qué tiempo es hasta acá? Como una hora más o menos. 45 minutos. ¿No te da pereza venir hasta acá? No, pues uno hincha la muerte. ¿Y a ti no te da pereza? No. ¿No tienes nada que hacer? No, nada. ¿Te tiene que gustar mucho Emelec? Claro, me encanta el fútbol. ¿Y a ti te gusta Emelec? Ajá, sí. Dime la verdad, ¿te mandaron obligado o te gusta venir acá? Me gusta venir. ¿Qué te gusta acá? ¿Cómo juegan, tú? Las chicas que ves, porque ajá. ¿Qué es cierto que las emelecistas son más hermosas? Sí. Sí, por eso, somos las más hermosas. ¿Qué jugador del Cumbayá jugó en Emelec y quedó campeón? Actualmente está en Cumbayá, lateral derecho. Amigo Paredes. Exacto, digo que usted sí sabe, chóquenle. Esta vez sí me respondió, la vez pasada no me respondió, ¿verdad? No, pero ya peleteado. Ya, ahorita sí vino estudiando, ¿verdad? Ahorita sí vino estudiando. Ya, está bien, se ha ganado una entrada, pero tengo una entrada para general. Ya ni puedo. ¿La quiere hacer uso? Sí. Y ahorita mismo le va a hacer entrada. Enfócalo bien, que no se ha ganado la entrada. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Juancito Bermúdez. ¿Le quiere mandar saludos a alguien? A su esposa, novia. Saludos para mi esposa, Rocío. Y para la novia también, diga el nombre de la novia. Pues. No tengo. ¿Tú le quieres mandar saludos a alguien? Sí, a toda mi familia. ¿Le quieres mandar saludos a alguien? Sí, a tu escuela. A toda mi familia. ¿Y a tu escuela, a tu colegio, a tus panas? No. Que vengan al estadio. Sí, dile. Que vengan al estadio. Que se desahueven, dile. Sí. Eso, ponte pila. Eso, ponte pila, boca abierta, que hoy gana Emelec. Bueno, vamos a cortar acá la transmisión de lo que es la previa. Emelec versus Cumbayá. Ya vamos a cortar y esperemos que Emelec gane el día de hoy. ¡Vamos!